coge, claro. Pero te das cuenta que hay que trabajar. Si no trabajas, nunca serás un hombre de provecho. Mira, mi tonta. Calla. Tú, hasta que no termines, no sales al recreo. ¿Entendido? Me habían prohibido
decidido tomar nada antes de comer. Así que cuando acabé, traía tanta hambre que fui a la sala donde estaba la tarta. A nadie le iba a molestar. Al fin y al cabo, la fiesta era muy hermosa. ¡Qué rico! Ana era mi mejor amiga. No era como los otros niños. No les gustaban las lagartijas y tenía una hermosa colección de canicas que me había ganado jugando al guardián. ¡Vamos! ¡Ven aquí! Hola, Nico. Te presento a mi papá. Hola. Hola, Nico. ¿Me dejas que lo pruebe? Bueno, si no te das cuesta, no me chupara. ¿Qué va? Más feliz de tu vida. Me han hecho muchos regalos. Puedo comer todo el dulce que quiera. Además, si muriera ahora, iría derechito, directo al cielo. Oh. Sí, su cuerpo y su sangre ahora están dentro de mí. ¿Qué cosa es? Ahora esto. Tantos regalos que no sabía dónde meterlos. De esta manera. Se me había olvidado darte mi regalo. ¿Qué es? Son para pintar en la pared. Qué bien, es justo lo que necesitaba. También sirve de lanza. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Hay algo de ti que necesito. Gracias. Thank you.
gustaría morir, he contestado en gracia de Dios. En casa me han preguntado más veces, ¿cómo me gustaría morir? ¿Qué me gustaría ser?